Estoy en una villa, me tienen secuestrada y esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con reja y no puedo abrir ninguna. Durante tres años el mundo no ha tenido noticias de la princesa Latifa, la hija desaparecida de uno de los hombres más ricos del mundo, el gobernante mil millonario de Dubái, Mohammed bin Rachid Al-Maktoum. Pero ahora se puede escuchar la historia de la princesa Latifa en sus propias palabras. Hago este video desde un baño, porque es la única habitación con una puerta que puedo cerrar con llave. En estos mensajes por video, la princesa Latifa dice que la retienen en contra de su voluntad en una villa real en Dubái. Y como no puedo cerrar la puerta de mi habitación, ya que no hay llave, Coloco una botella y unas cajas debajo. De modo que si alguien gira el picaporte hará un gran ruido. Te servirá de alarma y dejaré de hablar. Hace nueve meses, mi comunicación secreta con la princesa cesó. No sabemos por qué ni dónde está ahora. El padre de Latifa es el gobernante de Dubái y el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. El jeque es un hombre poderoso e influyente con activos hípicos e inmobiliarios en el Reino Unido. Se le ve regularmente junto a jefes de Estado, incluida la reina. Pero existe otra cara, denuncias que provienen de varios miembros de su familia. Dos ex esposas han afirmado que abusó de ellas, al igual que Latifa y una de sus hermanas. El jeque niega todo esto. Observada desde fuera, la fiqueza latifa parecía llevar una vida de lujo. Tenía sus caballos, su amor por los animales, su pasión por el paracaidismo. Pero, cuando responde a las preguntas que Scanius la envió en la primavera y el verano de 2019, habla de una realidad diferente. Me tienen castigada. Y no sé qué me puede pasar. Ni cuánto va a durar esto. Ni si deciden liberarme, ¿cómo será mi vida? Pero no estoy a salvo en absoluto. Esta historia comienza en 2018, cuando Latifa hizo público su caso por primera vez en YouTube. Y hago este video porque podría ser el último video que haga. Dice que estaba desesperada por su libertad, por lo que en febrero de ese año trató de escaparse. Su mejor amiga, Tina Hauyainen, fue con ella. Creo que Latifa ha querido ser libre toda su vida. Y yo no quedaré satisfecha hasta que a Latifa se le permita viajar a un país de su elección. Y obtenga la libertad que siempre ha querido. Hicieron planes y practicaron. Latifa probaba diferentes técnicas para desplazarse por el agua en la piscina del palacio. Luego... Con unos planes bien trazados, partieron en coche desde el centro de Dubái, cruzaron la frontera hacia Oman. En mascate tomaron un bote pequeño, luego motos de agua hasta un yate que las esperaba. Y zarparon hacia Goa, pero a escasos kilómetros de la costa de la India, que creían segura. El yate fue abordado por unos comandos armados indios. Yo estaba preparada para cualquier cosa. Estoy acostumbrada a cosas mucho peores y lista para lo que sea incluso para dar mi vida por la libertad. Pero no estaba preparada para poner a mi mejor amigo en aquella situación o ver que resultaba herida. Eso fue lo más difícil. Latifa y aquellas personas que la habían ayudado fueron llevadas a la fuerza a los Emiratos Árabes Unidos. Yo me aferraba al yate con las manos, me agarraba de las cuerdas en el costado del yate y ellos tiraban de mí. Luchaba con todas mis fuerzas. Llevaba chancletas y estas se desprendieron, por lo que me quedé descalza. No llevaba ningún arma, estaba cansada, me enfrentaba a mucha gente armada. No fue fácil. En estos clips grabados en un teléfono inteligente que se le pasó de contrabando. La jequesa Latifa dice que la golpearon y le inyectaron una sustancia que cree que fuera un tranquilizante. El que estaba sentado sobre mi estómago me agarró el pecho y me dijo, cállate, cállate. Yo me enojé mucho, muchísimo, lo golpeé con las manos y le grité que se apartara de mí. Y estaba tan, pero tan enojada, que seguí peleando con él como toda una fiera. Y a nadie le importaba. Pero luego, al final, en vista de que yo estaba realmente, realmente luchando muchísimo, el otro miratí le dijo, quítatele de encima. Entonces se sentó sobre mí y trató de ayudar al otro tipo a atarme las piernas. Pero yo me resistía. Y vino un tipo con una pequeña bolsa con diseño de camuflaje que sacó una aguja y me inyectó en el brazo. Yo seguía peleando y decía, no hagas eso, no lo hagas. Cuando desperté, el avión privado ya había aterrizado en Dubái. Me desperté y vi que una de las agentes de policía había estado trenzándome el pelo mientras yo dormía. Y noté que mis manos estaban bastante amoratadas e hinchadas, especialmente la izquierda, porque aún me tenían atada con bridas. Yo todavía seguía en la camilla, estaba bien atada a la camilla. Dice que la interrogaron y la llevaron a una celda en la cárcel de al-awir, en las afueras de Dubái, antes de trasladarla a la villa con vigilancia. La celda estaba en la sección 13 de la cárcel de Alauir. Y estuve allí desde el día de mi secuestro, hasta el 27 de mayo de 2018. Estuve aproximadamente tres meses en una celda en la cárcel de al-awir. Durante bastante tiempo sufrí falta de sueño. Y no dormía bien. A veces me desmayaba por el agotamiento. No fue una buena situación. Otra cosa es que el baño no tenía puerta. Yo creo que era otra forma de humillarte, ya sabes. Este es en gran medida el relato de Latifa. Su padre tiene una opinión muy diferente. Dice que Latifa fue engañada para que se escapara por unos criminales que querían dinero. Y que llevarla de regreso a Dubái era una misión de rescate. Nueve meses después de la fuga se publicaron fotos que mostraban a la princesa con la ex jefa de derechos humanos de la ONU, Mary Robinson, quien dice que la engañaron para que participara en la sesión de fotos. El jeque dice que la princesa está a salvo y bien de salud, y que quieren proteger su privacidad. Entonces, ¿qué versión debemos creernos? Muchos de los detalles del relato de la tifa han sido aceptados por un juez británico de alto rango. Un juez británico ha determinado que el gobernante de Dubái es responsable del secuestro y la detención de dos de sus hijas. La historia de Latifa se planteó durante un caso en el Tribunal Superior entre el jeque y su ahora exesposa, la princesa Aya Bint al-Hussein. Durante este caso, el juez aceptó que el jeque había sido responsable del secuestro y la detención forzosa de Latifa. El juez aceptó que las acciones fueron llevadas a cabo siguiendo instrucciones del padre. Y por agentes que actuaban en su nombre. Aceptó las declaraciones como testigo presencial de la princesa Aya, quien dijo a la corte que la tifa estaba retenida en contra de su voluntad. Permanecía encerrada en una casa, vigilada desde el exterior y el interior. En respuesta al caso judicial, el jeque dijo: Como jefe de gobierno, yo no pude participar en el proceso de investigación del tribunal. Esto ha traído como consecuencia que se emita un fallo precipitado. E inevitablemente cuenta solo un lado de la historia. Sus amigos no tuvieron noticias de Latifa tras su fuga, hasta que alrededor de un año después le llegó un mensaje a Tina, quien había estado en el barco con la princesa. Cuando recibí el primer mensaje de Latifa, no podía creer lo que estaba sucediendo. Estaba tan emocionada que no pude dormir un par de noches, porque durante un periodo de tiempo había tenido dificultades para ponerme en contacto con ella. Es muy difícil imaginarse cómo debe haber sido la experiencia de pasar tres años en prisión. Otro amigo, David Haig, que también fue acusado y detenido en los Emiratos Árabes Unidos por acusaciones de fraude, dice que espera que los videos motiven a las Naciones Unidas y a otros a actuar. Queremos que los políticos y expolíticos, líderes mundiales, famosos y llamados influenciadores, la gente que va a Dubái y a los Emiratos y que promueve ese país, queremos que despierte y vea cuál es la realidad. Este es un país en el que literalmente la gente está en esas playas en Dubái a unos cientos de metros de donde Latifa se encuentra en confinamiento solitario, como rehén. Habíamos acordado publicar estos videos cuando la propia Latifa quisiera que salieran a la luz pero no hemos sabido nada de ella durante nueve meses. Sus mensajes en formato de video ahora han sido remitidos por sus amigos a las Naciones Unidas, por lo que hemos tomado la decisión de emitirlos. En cuanto a dónde se encuentra la tifa ahora, se desconoce. Los representantes del jeque no respondieron a las solicitudes de comentarios.